Hola, soy Adrián Vera, componente del equipo nacional de gimnasia y bienvenidos al cuarto capítulo de Escuela de Gimnasia Artística. La gimnasia artística masculina se compone de 6 aparatos: el suelo, el potro, las anillas, el salto, las paralelas y la barra. Tenemos 2 aparatos en común con la gimnasia artística femenina, que son el suelo y el salto, que os lo contó ayer Alba Petisco, y yo os voy a contar un poco cómo son los 4 de la gimnasia artística masculina. Este es el caballo con arcos. Se compone de un caballo con 2 anillas, los arcos, y bueno, tiene 3 grupas, que es esta grupa de aquí, la del medio y la del otro extremo. Y nada, el ejercicio se compone de hacer elementos encima de los arcos y las 3 grupas que tienes que tocar obligatoriamente, y de ahí sale tu ejercicio. Ahora estamos en las paralelas, que es un aparato de apoyo y un poco de vuelo. Y nada, es un aparato que está a 2 metros del suelo, contando con las colchonetas. Y de características tiene, bueno, se puede abrir la medida según la anchura de tus hombros y según el gimnasta cómo se note más cómodo. Para el ejercicio, cada gimnasta puede preparar lo que viene siendo la banda, que solemos lijarla, mojarla un poquito y con miel, y luego con la magnesia que nos ponemos en las manos la preparamos para podernos agarrar mejor durante el ejercicio. El ejercicio consiste en hacer 10 elementos que acaba con una salida, que siempre acaban en el lado o en el frente. Y son ejercicios de apoyo, colgado y en braquial. Tienes que tener uno de cada obligatoriamente. Estamos en las anillas, que es un aparato de vuelo que está a más de 2 metros del suelo. Y nada, consiste en hacer elementos, y los elementos clave, que son elementos de fuerza pura, que son elementos estáticos, como puede ser un Cristo o un San Pedro, que son los más conocidos. Después, los mismos elementos, pero que vengan de un vuelo a pararse en esos elementos. Un pino estático, y terminamos con la salida, que hay que caer ahí y pum, y clavar. Ahora estamos en el último aparato, que es la barra fija, que consiste, bueno, en los 2 palos y la barra fija de hierro. Y es un aparato de vuelo que consiste en dar molinos, y en esos molinos hay diferentes grupos, que son grupo de sueltas, que quiere decir soltarse de la barra, hacer el elemento y volverse a coger. Después, hacer elementos cercanos a la barra, que quiere decir un elemento que te acercas a lo que es la barra fija. Elementos de vuelo largos, que son elementos largos, con los brazos estirados y lejos de la barra. Y después, igual, la salida, que caemos casi como a 2 metros de la barra fija, según la persona y según la salida que hagas. Bueno, hasta aquí la Escuela de Gimnasia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en París.